I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? I can tell you what Christmas is all about. That's not roasting. Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Ya hice esto dos veces porque me lo puse aquí, pero es que se escucha como muy así. Entonces mejor opté por agarrarlo en mi mano, así que una disculpa. Yo sé que no es lo mejor, pero pues empieza desde cero primero. Y también les quería pedir una disculpa por el pelo que traigo ahorita, pero es que la verdad me acabo de levantar, eso no es mentira. Nada más agarré la cámara y me puse a grabar cuando me levanté, así que... Y perdón por la cara demacrada, vean todos mis granos, qué horror. Pero bueno, ese no era el caso, no les iba a contar eso. Les iba a contar que el día de hoy vamos a grabar un blog, como ya vieron en el título del video. Todavía no sé qué título le voy a poner, la verdad, pero sé que es un blog. Este blog es con mis amigas, con mis mejores amigas, y es la primera vez que van a salir todas juntas, entre ellas Karina, que ustedes ya la conocen. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es una cena en la noche en casa de una amiga de ellas, de mis amigas. Y a una amiga se le había ocurrido hacer una cena y así, pero ayer nos dijo que no iba a tener tiempo para comprar las cosas. O sea, que sí iba a tener tiempo, pero iba a estar muy apurada y pues así no se disfruta bien las cosas, porque capaz se puede traer algo que no era. Entonces yo me ofrecí y le dije, bueno, si quieres yo voy, no te preocupes, yo preparo la cena. Y ella tenía planeado otro tipo de cena y yo planeé otra, así que voy a hacerla a mi manera. Y porque dice que les va a gustar, está muy rica. No voy a decir que ya la he preparado, pero será la primera vez y siento que me va a salir bien, no es tan difícil. Todavía no les quiero decir qué es, porque quiero que sea sorpresa y ustedes lo van a ver en la casa de mi amiga. Ustedes van a ver el platillo ahí súper bonito. Pero los ingredientes y todo se los voy a dejar en la pantalla y también se los voy a dejar en la cajita de descripción, por si ustedes están como planeando alguna cena o algo y no tienen ninguna idea. Bueno, este es algo rápido y rico y algo que se ve mucho en Navidad, así que espero que les guste, que les ayude y sigan viendo este video. Bueno, pues después de esperar tanto en la casa, ahora sí vamos camino a comprar las cosas y lo vamos a hacer rápido porque de aquí tenemos que ir por mis hermanos y pues por eso. Bueno, ya llegamos, ahora sí cierro esto y ahora sí vamos a ver qué es lo que conseguimos allá. No le gusta salir en los videos. Mira, te voy por acá. Bueno, estamos en busca de pasta. Ay, esto de clavo. Quiero pasta que es como gruesa. No la encuentra. Ándale, de esta. Esta es la que necesitamos. Ahora ocupamos especies. Y ocupamos pimienta. Pimienta molida pura, ¿es esta? Orégano. ¿Y qué más será? Albahaca. ¿Orégano entero? Ajá. Creo que nos va a faltar la albahaca. Oh, rayos. Ay, estoy tapando la comodita, perdón. Bueno, déjenme la busca y ahorita sigo grabando. Entramos. La salsa no encontramos de albahaca, así que ni modo. Y yo creo que nos llevamos... ¡Ay! ¡Está pegada! Estaba pegada esa cosa.
Y estas están a 2 por 59. Y pues creo que sí entra en el presupuesto, porque ya nada más nos faltaría la carne molida y el parmesano. Y el parmesano. Entonces, dos de estas. ¡Uy, Dios! Vamos, vamos por el parmesano. ¿Ese? Me enganché. Ok, creo que ya encontramos el parmesano. Creo que vamos a preguntar, no lo sé. 39.90. Ok, está 39 el parmesano. Y ya solo falta la carne molida. Y bueno, nos falló un poquito la salsa. La salsa de, ¿qué eran? De 59, que eran 2 por 59. Era la básica. Sí, la tradicional. Bueno, sí, la tradicional. Y nosotros agarramos la boloñesa. Y cuando la pasamos, pues era 49 pesos cada una. Así que pues ya ni modo. Como quiera, faltan todavía más ingredientes. Así que pues van a ser más de... Ay, lo siento. Van a ser más de 200 pesos. Y pues ya ni modo. Ya no hay tiempo para regresarse, porque acuérdense que tenemos que ir por mis hermanos. Bueno, chicos, pues ya terminamos de hacer la comida. Bueno, en realidad la hizo mi mamá porque me quedé dormida. La verdad es que tenía mucho sueño, me dormí muy tarde, pero sí ayudé a poner la pasta, a pelar las papas y eso. Ahorita ya está todo listo. Ya nada más ahorita me voy a meter a bañar, pero no me voy a no me voy a mojar el pelo, porque ayer me lo enjuagué y hoy nada más me lo voy a planchar y voy a ver qué me voy a poner, porque la verdad es que no tengo idea. Bueno, tengo unas, pero no sé, no estoy muy segura si ponerme eso, porque está haciendo mucho frío. Chicos, este es el resultado final. Le puse a mi maquillaje un delineado de gato. Ay, bueno, ahí no se ve. Bueno, ahí sí. Y este es el outfit que voy a llevar. ¡Ya viene! Ponlo ahí, mensaje. Ponlo ahí. Adivina quién se quedó sin regalo. Karina. Sí. Todos ya sabíamos. ¿Qué? Karina, no empiece. Ya se enojó como siempre. Hola, amigos. Ay, Fátima, te amo. Y ahorita que lo quita. Estamos alistando todo. No tiene regalo. Bueno, lo que pasa es que Karina pidió un collar imposible y pues todavía no llega. Y pues ya ni modo. Bueno, Karina, hazte un poquito más para allá, ¿no? Abre más el círculo, mira. Karina, como tú no tienes regalo, no, o sea, en serio. Yo te recogí los platos, ¿no? Bueno,
su madre. Ándale, tú primero. Rómpela. Tú solo tenías que dar, Karina. A ver, unas palabras para Pamela. Pues que espero mi regalo. ¡Ay, no! Ay. Pues que... No sé. Yo más. No manches, qué palabras. Bueno, ábrelo. Ya, Karina. ¿Qué es eso? No. Yo ya sé qué es, como quieras. No. Ya sé, lo el día que me la topé, lo me van a comprar. Ay, ¿cómo supo? Le dijiste. Sí. Ay. Ya sabíamos todo, ¿no? No. No, fui con tu dijiste, está en fashion. No sé qué. Ay. Ya sabíamos. Sí, no, tío. A ver, Pamela, enséñalo. Ay, qué bonito. Es una blusita. ¿Le quitaste el precio? Oh. Obviamente. Es que... Ay, me hizo una planchadita. Mira, es que ya rogó. Este es M, porque no vemos chica. Ajá. Te la puedes fajar con esta. O sea, te pones falda y te la fajas la blusa. Porque se lo probó. El perro. Ay. Y no sé si esto te quedó pronto. Es por ahí, sí, ¡qué bonito! Gracias. Excelente. Bueno. Gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Le toca a Fátima. Me toca a mí darle el regalo a Fátima. Ah, pensé que Fátima te lo iba a dar, no, a ti primero. Ah, bueno. Fátima, te quiero mucho. Espero que te guste el regalo, que lo uses, que te lo pongas. Y. Ay, es verdad, me guste. No manches. Ay, ojalá no lo tenga que volver. Son conmigo. Bueno. Y Fátima. Ábrelo. Ten. Ay, no. Una por una, sácalo una. Ya, Jimena. ¡Ándale! No grabes. Tengo que grabar, es para el blog. Su cara, a ver qué dicen las demás. Está muy padre. ¿Una fundita? Pues es que la otra ya está bien fea. Mira, enséñamela. Enséñame la otra. Está el celular allá. Mira la otra. Está toda balaseada la pobre. Vean, está masticada. Hola. Bueno, ¿qué más? A ver. Ay, Dios. Ay, tapé la camacha. Oye, desdoblas como. Ay, qué bonita. Es una básica. Wow. Es que ya no me iba a alcanzar el presupuesto, lo siento. Gracias, Jimé. Pero por tus amigas, hasta lo rebasas. O sea, es que por comprarle la funda, porque creo que es lo que más necesitaba, pues por eso compré está la. Está cool. Yo la compraría, pero está cool. ¿Te gusta? Ya son mis gustos. Sí, cada quien. Está muy bonita. Sí, esa pro, ponte la fajada también. Bueno, a lo mejor. Gracias. Sí. Pues, amigos, ¿cómo se la? Bueno, ponela, ponela, Case, por favor. No, pónsela, pónsela. Cállate. Espérate, Jimena, córtale ya. No. Fátima, Jimena. Córtale ya, Jimena. Mira. Wow. Esa no se rompe porque no es como dura. ¿A poco sí no se rompe? No, es de goma. Gomita, con goma. Sí. Ah, sí. ¿Cómo? Está mejor así para que no se le rompa. Sí, está bien corto. De hecho, hice milagros porque ya casi no hay para esos. ¡Ay, se le quedó bien! Funda nueva, vida nueva. De... ¡Ay! Bueno, entonces. Gracias, Jimé. De nada. Bueno. Bueno, a mí me toca darle a Jimena. Espero que le guste mucho. Y pues. Ah, sí, le quería decir que también la quiero mucho y que pues muchas gracias por su amistad. Grandes palabras. Te amo. Soy tu fan. Sí. A ver, esto solamente lo hago así.
No sé. Sí, así. Ay, ¿qué será? Ay, no sé. ¿Qué será? ¿Qué será? Papel. Ay, qué buena. ¿Más papel? ¡Fátima, qué! ¡Ay, puro papel! ¿Qué es eso? Una falda. Espérate, ábrela despacio. Un teléfono. Despacio. La verdad es un boleto para ir a París. Para ver a Harry. ¿A quién? ¿A quién, papel? A nadie. Fátima, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es una tarjeta de regalo de Chanel. Con 500 pesos en ella. ¿Sí? Es que no sabía para qué se usaban estas. Ay, gracias, Fati. Para comprar comida. Yo dije, ay, no papel aquí. No manches, ¿y toda la cajota para esto? Sí. Mira, lo vale, por Dios. Por favor, reacciona. Bueno, gracias, papá. ¿Por qué no supiste qué agarrar o qué? No. La cacharon. Sí, la verdad. Sí. Bueno, sí, la tarjeta. ¿Y por qué me preguntaste que si quería dulces o algo así? ¿Cuáles eran mis favoritos? No, nada más. Nada más, es que no me acordaba. Ajá, es que Ana. Nada más, por si acaso. Sí, por si acaso. Bueno, gracias. A ver, ¿cuándo voy? Mira, por lo menos a ti te dieron algo. Pues, ¿para qué pides un collar que no? Karina, ni siquiera el teléfono es de México, te la bañaste. Mm. Hubieras conseguido uno en la BTM igualito, parecido. Mira, por lo menos a ti te dieron algo. Pues por eso. Oh. Bueno. Vamos a grabar music y síganos en nuestras cuentas. Síganos a nuestras cuentas. Les voy a dejar la de Pamela y la mía porque estas de acá no tienen. Ajá, no tienen. De music. Bueno, TikTok. Es que antes se decía music y yo me quedé con la idea de. ¿Cómo se viene? TikTok. Nada. Bueno. Ah, es que Fátima, sí, pruébatelo también. No, traigo pantalón. No me importa. Este si no, cuando. Pruébatelo, por favor. ¿El cambio? El cambio es que entra hoy mañana. Sí, o sea, si no me queda, tengo que ir hoy mañana. Sí, mejor pruébatelo, Fátima. ¿Por qué? Pues para que veas si te queda. Sí, me queda. Pruébatelo. Bueno. Dale, Fátima. Ok, yo me pruebo el vestuario de Fátima. Ay, sí, que se lo pruebe Karina. ¿Me lo probó y yo lo modelo? Sí. Va. Te dije sí, que te iba a... O traigo. Ay, qué mala. Malota que eres. Sí, se supone que se puede ajustar, pero pues... Pero pues se cae en eso, no se puede ajustar. ¿Qué dijiste? ¿Que te gustaba eso o no? No, que no. O sea, si yo lo viera, pues no lo compraría porque no es mi estilo. O sea, ¿cómo te quedó? Fajada, fajada. Ay, sí, bueno. Está bien grande, ¿no? Pero fajada como que le... Sí, pero es que fajada le da un toquecito. O amarradita. Ajá, sí, así. No, fajada, digo que fajada. Pues, es que sí le dudamos con la talla, pero es que ya no conseguimos más blusas. Sí. Bueno, la falda sí. A ver, Fati, préstame tu teléfono. Ay, caray. ¿Qué mira, si quedó. Esto porque... Ay, mira. Somos Fátima y yo. Me encantó esa foto. Sí, uno me queda muy grande. Tú. Yo. Oye. Jefe Veshka, checar las faldas. No. No, me pelota. Parecida, pero no. Mira, ponte esa.